Bueno, yo elegí hacer un boceto sobre el nombre de San Luis, con cada letra representando un paisaje distinto, a lo largo de todo lo que es el supermercado de hielo, que es una pared bastante importante. Ya la tercera vez que me convocan para el evento, así que mil gracias a la gente de Pinta San Luis por hacer esto, que pocos lo hacen, y bueno, estamos preparados para darle estos 5 días. Yo soy de Buenos Aires, vengo acá a pintar hace como 7 años ya, que voy y vengo en Córdoba, en Chile, en Mendoza, por el interior. La verdad que la veo muy distinto a la propuesta, porque esto lo vi en Buenos Aires nada más, o sea, ni siquiera en Córdoba o en Mendoza que se avalen al arte de esta manera. Y la verdad que sí, es un golazo que lo puedan hacer. Estuve en 2021 en Villa Mercedes participando también del Pinta San Luis. Fue un éxito, una experiencia bárbara. Así que muy contento también de haber sido seleccionado de nuevo y estar acá en la capital también para conocer. La verdad que es una alegría enorme también compartir con tantos colegas de todo el país. Me parece muy, muy valiosa la propuesta del Pinta San Luis, lo federal que es, la convocatoria, súper importante para los artistas. Y sí, la verdad que embellecer la ciudad, dejar una huella en las paredes, que digamos que los vecinos puedan apreciarlas también, las obras, me parece fundamental y es un honor, digamos. Y estoy con una pared muy linda, muy a lo ancho. Voy a hacer un diseño circular relacionado al mandala con mucha potencia, mucha energía, mucho color y mucho detalle, mucho patrón. Así que, bueno, muy ansioso. Hoy es el día 1, digamos, así que con ganas de arrancar.